dirección de Carola Fernández. La Carola está por acá acompañándonos. La Carola que vio nacer ese proyecto en los Juegos Panamericanos de Cali en 2021 y ahora se le creció el enano porque sí. Ya el programa no solamente va en jornada de la mañana, sino de la noche. Nos vamos a la definición de este primer hit de semifinales. Entonces, el chileno Arias es el que lleva entonces el hit de definición a su rueda. Silva, atención, va a sonar la campana. Emanuel Silva, México, Chile, Paraguay y Ecuador, va a sonar la campana. Nos vamos a la definición. Última vuelta. Morisavis, última vuelta. A su rueda está entonces Silva, Emanuel, Morisavis, Silva, Chile, México, Chile, México, Ecuador y Paraguay en este hit de clasificación a la final por la medalla de oro. Tremenda actuación del chileno que buscaba adelantarse en la recta y haciendo una definición casi que de photo finish. Avanzan a la final a los demás. De acuerdo a su clasificación avanzarán a la final B. Y ahí está Silva clasificando entonces en primer lugar. Y le sigue el mexicano. En tercer lugar, Carchi de Ecuador y Moncada por Paraguay. Nos vamos entonces a la definición, 500 metros más distancia, segundo hit semifinal. Schilling de Argentina, Rocha de Brasil, Rojas de Venezuela y Andrés Jiménez, bronce ayer de Colombia. Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela. Rocha que viene también de participar en los Juegos Panamericanos Junior en Cali 2021. Vamos entonces a la cuarta curva. A pasar por la meta, suena la campana. Jiménez, Rocha, Schilling y Rojas. Última vuelta. Segunda curva, van a pasar por la contrameta. Jiménez de Colombia, Rocha de Brasil. Se mete el venezolano Rojas. Viene la definición. Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina. Veremos entonces los tiempos de clasificación para conocer los clasificados a la final por la medalla de oro. Y en este momento está en análisis la clasificación del... Sí, están revisando un posible codazo, una infracción del mexicano a el chileno. Y estamos atentos entonces a la revisión de los jueces. La posible infracción de Carlos Alberto Monsiváis a Emanuel Silva, que recordemos se quedó con la medalla de oro en la jornada anterior. En los 200. Este domingo 5 de noviembre se baja el telón de esto a versión número 19 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con la ceremonia de clausura y nosotros, el Panam Sport Channel, estará transmitiendo en vivo y en directo desde el Estadio Bicentenario de la Florida, la casa del Audax Italiano, este espectacular evento.